¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado. Y hoy vamos a hablar de anime. Se ha estado hablando de solamente un anime por los últimos 3 meses en este canal, obviamente siendo Bleach desde, quiero pensar, sí, desde el mes de febrero se ha estado hablando de una sola cosa. Bueno, aparte de todo mi especial de terror que hice, obviamente, pero en cuanto a anime respecta, solo hemos estado hablando de Bleach. Y hoy quisiera cambiar eso, ya que me di cuenta que he visto varios animes que se estrenaron justamente este año. Y es algo que me emociona bastante, porque miren, yo soy nuevo en esto del anime, no les voy a mentir. Y usualmente yo estoy tratando de ponerme al día con las cosas que se consideran los clásicos, ¿no? Por mismas razones no he visto Fullmetal Alchemist, por ejemplo. De hecho, hace poco terminé Hellsing Ultimate, que es un anime que, si no me equivoco, salió en 2008. Entonces me he estado poniendo al día con eso. Lo mismo con cosas como Berserk Memorial Edition, que vaya, salió este año, sí, pero originalmente eran 3 películas que se estrenaron entre el 2011 y 2013, quiero pensar. Así que estaba viendo MyAnimeList, porque sí, soy un usuario de MyAnimeList, y me di cuenta de todas las cosas que vi en 2022. No eran tantas, pero al menos eran más de 5. Entonces me sentí un poco, no sé, animado de hacer este video. Dije, ok, le di oportunidad a cosas de este año de más de 5, o sea, más de 5 series, ¿no? Entonces, aparte de Bleach, obviamente. Entonces, quiero platicar justamente de esas series que logré ver. No voy a estar incluyendo una de las series que es Blue Lock, porque técnicamente esa serie todavía no ha terminado. Y yo solo llevo 3 capítulos de Blue Lock, así que no quisiera hablar de una serie de la que solo he visto 3 capítulos. No me he puesto al día, y quién sabe que lo haga. Todo mundo lo ama. Personalmente, por los 3 episodios que llevo, no me ha fascinado. Me ha gustado, eso sí, me interesó bastante, pero por alguna razón no me han dado ganas de volver. A diferencia de todas las otras series que empecé a ver cuando terminé de ver Bleach, y que terminé de ver, justamente, que es lo que vamos a estar hablando ahorita. Pero bueno, vamos a empezar de una buena vez con esta lista. En algún momento voy a sacar otro video donde repasemos toda mi anime list. Las 94 entradas que tiene mi lista, para que se den cuenta lo básico que soy. Lo básico en mis gustos que soy. Pero bueno, vamos a empezar con este video de una buena vez con, ay Dios mío, no está el nombre en inglés. Si no me equivoco, bueno, la voy a tratar de leer. Totsukuni no Shoujo, que si no me equivoco eso es La Chica del Otro Lado, o The Girl from the Other Side, que era una película y yo no sabía. Yo solo vi los trailers, como estaban en japonés no sabía si era película o serie. Al final lo terminé encontrando en Crunchyroll y solo tenía 3 episodios, y ahí fue donde me caí en cuenta de que es una película, y es algo que usualmente Crunchyroll hace con varias películas, que las divide en 3 episodios por alguna razón. Y justamente fue el caso con The Girl from the Other Side. Y esta es una historia de la que yo no tenía ni idea. Realmente lo que me llamó la atención fue la estética y el concepto de esta criatura, que me recuerda un poquito al Ancient Magus Bride. ¿Cómo es que se llama ese personaje? Yo no me acuerdo. Pero me recordaba a él. Y obviamente quiero diferente, porque ya no es que está buscando esposa, sino que es una niña, ¿no?, que se encuentra. Entonces dije, ¿de qué se trata esta película? Todo está en japonés, no lo entiendo, el trailer no tiene subtítulos. Pero sí, le di una oportunidad y la verdad me sorprendió lo corto que es, y realmente no lo entendí muy bien. Y realmente no recuerdo mucho respecto, si les soy completamente sincero. Le puse aquí de calificación un 8 de 10, así que supongo que cuando lo vi me gustó. Pero realmente, si me preguntaran cuál es la trama de esta película, no me acuerdo. Yo sé que lloré, y ese es el pedo. Yo sé, bueno, no sé, no lloré, pero sí me sentí mal con lo que pasaba al final de la película. No me acuerdo qué es lo que pasa al final de la película, pero sé que me sentí mal. Quisiera acordarme más, quisiera empezar la lista apropiadamente, pero ya me di cuenta que no lo voy a poder hacer. Pero bueno, ese fue el primero, 8 de 10. Supongo que estaba buena. Bueno, pasemos a lo siguiente. Oh, por cierto, esta lista no tiene ningún tipo de orden en particular. Creo que los está ordenando conforme los fui viendo o conforme los fui terminando. Entonces es un relajo, ninguno está clasificado por la puntuación ni nada, ¿ok?
Luego tenemos Cyberpunk Edgerunners. Creo que este no merece explicación, ¿no? Este es un anime que en cuanto salió se volvió tendencia, ¿no? Y es una de esas cosas muy raras, porque usualmente con los animes que se estrenan en Netflix, ese no es el caso, especialmente para Cyberpunk, cuyo videojuego en el que está basado no le fue bien, y eso es ponerlo gentil, esa descripción, ¿no? Eso es ser gentil con Cyberpunk, decir que no le fue bien, porque le fue desastrosamente. Y yo creo que después de 2 años el juego ya se convirtió en un juego bueno. Me han contado, la verdad es que no me atreví a descargar el juego porque escuché que los PlayStation 4 estaban explotando con ese juego. Así que mejor no me atreví. Como sea, es algo muy extraño lo bien que le fue a este anime. Y aquí yo quiero poner varios puntos sobre Cyberpunk Edgerunners, porque para empezar, la vi doblada en español, ¿ok? Vi la serie doblada en español latino y fue una maravilla. Todas las malas palabras no se sintieron forzadas. De alguna manera estaban hablando en acento neutro de actor de doblaje y las malas palabras estaban bien puestas. David es un excelente personaje y todo lo que ocurre en la serie es buenísimo. Y el arte de la serie, man, el arte de la serie es increíble. Si no me equivoco, este es el mismo estudio que hizo Kill la Kill. Y me queda muy claro, la verdad, porque tiene en ciertos aspectos ese mismo dinamismo que tenía Kill la Kill. Y aparte, es que simplemente es un estilo hermoso. Es un anime que se mira muy bien. Posiblemente muchas cosas a muchas personas les parezca un tanto como ruido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tal vez hay mucho estilo en la imagen, ¿no? Y tal vez a muchas personas eso les parezca un tanto abrumador, por así decirlo. Pero de igual manera es una muy buena serie, posiblemente una de las mejores waifus del año también, ¿no? Que por fin no es una menor de edad para empezar, o bueno, de hecho no sé. Pero al final podemos estar de acuerdo de que David la llevó a la luna. Continuando con el siguiente anime, y este es uno que me agarró por sorpresa, y fue Mob Psycho, la temporada 3 de Mob Psycho. Pero lo que me agarró por sorpresa es, a mí, yo ya había visto las otras temporadas y a mí me gusta Mob Psycho, pero no sabía que era la última temporada. Y en ningún momento se le hizo marketing de última temporada hasta que empezaron a salir los últimos episodios, ¿no? Hasta que empezaron a salir, cuando iban por el episodio 10, si no me equivoco, empezaron a salir posts de Mob Psycho, la serie animada, por fin estará llegando a su fin. Y es como que, ay, ¿en serio? ¿Pero por qué no lo han estado anunciando de esa manera? ¿Cuál fue la razón de, pues, no decirme? Porque vaya, yo no sabía, yo no sigo el manga o de donde sea que estén adaptando Mob Psycho. Entonces, me hubiera gustado saber qué era lo último para prepararme, porque la serie termina y terminó como Mob Psycho debería terminar, ¿no? Terminó con algo bastante mundano después de algo súper exagerado y violento, ¿no? Pero sí me sorprendió que era ya lo último y en ningún momento se sintió en el marketing que era lo último. No sé, tal vez yo lo malentendí. Yo pensé, ok, es la tercera temporada, pero o sea, yo como vi el marketing fue algo así más de que es la tercera temporada y va a estar más grande que las demás y más épica y más impactante, ¿no? Y al final, sí, la escena en el árbol divino o el brócoli fue increíble, esa pelea que hay entre todas las manifestaciones de el elegido o el psicocasco que se pelean con Oyuelo. Esa escena es increíble y es una excelente animación, pero preciosa. Pero al mismo tiempo, por la misma naturaleza de Mob Psycho, de que siempre termina en algo bastante mundano y raro, no se sentía como un final final. Yo dije, no puede ser. Pero luego, conforme vi viendo los posts, dije, ah, ok, sí es el final. Y no me molesta cómo terminó, la verdad. O sea, como dije, es muy normal que así haya terminado una serie como Mob Psycho. Pero sí, la verdad, me tomó por sorpresa que fuera ya lo último. Y la verdad, sí me puse un poco triste cuando terminó el episodio, porque dije, no puede ser que aquí terminó.
no puede ser, faltan tantas cosas y realmente no faltaba nada. Realmente no faltaba nada, pero aún así me hubiera gustado tener un poquito más de Mob Psycho, ¿no? Un poquito más a rato, más que 3 temporadas, pero bueno, las cosas tienen que terminar en algún momento. Ok, ahora, lo siguiente es un tanto difícil de tocar. Es Stone Ocean parte 2, no la parte 3. La parte 3 me la pone después porque la terminé hace poco. Pero la parte 2 y la parte 3 vamos a hablar como si ya fuera JoJo Stone Ocean de una sola vez. Stone Ocean, siéndoles absolutamente sincero, yo tengo un gran problema con JoJo's y es que JoJo's me gusta, pero es una muy mala serie para ver varios episodios al mismo tiempo, ¿no? O sea, ver varios episodios de JoJo's en sucesión es terrible, porque es ahí donde te empezás a dar cuenta que muchas cosas de JoJo's te gustan durante un episodio, no durante 5 corridos, ¿no? Todo eso de toda la gritazón y estar narrando literalmente lo que está ocurriendo y que los personajes no se muevan del lugar, es algo que te empezás a dar cuenta que si ves 6 episodios corridos de esta serie, posiblemente no te guste tanto como si vieras uno semanalmente, ¿no? Y esta es otra de las razones por las que fue raro que a Cyberpunk le haya ido bien, porque una serie de Netflix, los animes que van a Netflix usualmente no tienen mucha promoción y no se escucha mucho al respecto de ellos. Stone Ocean sufrió de eso. La segunda parte y la primera parte de Stone Ocean más que la tercera, porque la tercera sí hubo un poco más de hype, pero aún así la serie salió, la tercera parte de lo último salió y nadie ha estado hablando de ello. De hecho, me impresiona que no me spoileé nada en Twitter al respecto del final de Stone Ocean. Y Dios mío, qué final. ¡Qué final! Yo no he leído el manga, tengo un amigo que me explicó el final. Un saludo a Ramón. Tengo un amigo que me explicó el final. O sea, yo medio había entendido el final, pero cuando él me lo explicó quedé como que es la cosa más genial que he visto en toda mi vida. Es el mejor final de una temporada que he visto en toda mi vida. Es un excelente final. No voy a decir que es por si alguien no lo ha visto, ¿verdad? Pero qué buen final tuvo. Qué buen final tuvo Stone Ocean. Pero sí, la razón por la que menciono lo de que verlo en sucesión no es muy bueno, al menos para mí, es porque me tomó un rato terminar de ver Stone Ocean. Porque la parte 2 salió que en septiembre y no me puse al día jamás con Stone Ocean. Fue hasta ahorita que terminé de ver Bleach y que salí de la universidad, que ya tengo tiempo libre, que me puse a terminar Stone Ocean, tanto la parte 2 como la parte 3. Y me vi los episodios corridos y sí tuve que pausarme otra vez. Pero debo decir que al final del día JoJo's sigue siendo una excelente serie y es una... Sí, estuvo un muy buen final. Es que sigo pensando en ese final. Manny Jolene me encantó como protagonista también. Bueno, esto es JoJo sigue siendo muy bueno y lo será por el fin de los tiempos. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora, aquí vamos a hacer un poquito de trampa porque técnicamente la primera parte de este anime salió el año pasado. Oh, la tercera temporada de Kaguya-sama salió en 2022. ¡Hablemos de Kaguya-sama! Ok, Kaguya-sama es una de las series más divertidas que he visto en toda mi vida. Ok, hay niveles de comedia. Y luego está el nivel de comedia que tiene Kaguya-sama en doblaje latino. Man, no vas a encontrar líneas más icónicas en ninguna otra serie como ¡Miyuki, te volviste reggaetonero! Tengo una idea. ¿Quieres que yo sea tu sugar daddy? ¡No digas cosas como esa tan a la ligera! Puedes llamarme papi si quieres. ¡Mejor ve con tu mami y procédele a chingar! ¡Qué flow! ¿Madre sustituta? ¡Qué interesante! A mí puedes llamarme suegro cuando quieras. ¡Cállese, por favor! ¡Es excelente! Man, ok. No sé por qué me lo puso más abajo. ¿What? Ok, se supone que estoy... tengo ordenada esta lista según la fecha de lanzamiento. Pero no me está tirando todo lo que salió este año. A ver. Ok. Ahí se supone que está... Ok. Ok, me faltan muchas cosas. Olvidé Attack on Titan. Olvidé Attack on Titan por completo. Ok. No hay problema. Todo permanece igual. Bueno.
Kaguya-sama es excelente. Creo que nadie ocupa que yo le diga eso porque es una de las series más divertidas que he visto. Y man, el final de la tercera temporada fue la cosa más hermosa del mundo. Me puse nervioso y casi me orino, pero estuvo buenísimo. Pero bueno, pasemos a hablar de otras cosas que no estaban en la lista por la manera ridícula de clasificar las cosas que tiene esto. Pero bueno, Attack on Titan, la temporada final parte 2. Significativa mejora de la parte 1. Yo intento no ser tan crítico con un estudio que acaba de agarrar una serie por primera vez, especialmente si es una primera temporada y especialmente si es una serie que ya tenía un estudio haciéndola antes, ¿no? Lo que significa que el nuevo estudio se tiene que adaptar a la serie, al mismo tiempo presentarle algo que se vea similar a la audiencia y al mismo tiempo no ser demasiado diferente, pero implementando su propio estilo. Obviamente, creo que a todos nos sacó de pedo que usaran CGI para los titanes. Pero ahorita vamos a hablar de la parte 2. Y la parte 2 mejoró ese CGI como no tienen idea. Ese CGI mejoró 10,000%, la verdad. Y bueno, vean. Yo no he leído todo Attack on Titan. He leído hasta el penúltimo capítulo. Tengo entendido que el último capítulo es donde todo se fue al carajo. No lo quiero leer. Quiero esperar a que se estrene el anime. Así que nadie me diga nada en los comentarios respecto al final de Attack on Titan. Quiero yo hacer mi propia perspectiva. No sé por qué no quiero leer el último capítulo del manga hasta que salga el anime. Yo no sé realmente mi razonamiento cuál es por hacer eso. Pero no lo quiero hacer. ¿Ok? Volviendo a la parte 2. Uno de los mejores twists que he visto en una historia, ¿no? Todo eso de que Eren manipuló a su papá a través de sus memorias desde antes de nacer. Man, es un plot twist tan genial que es como que ¿cómo se te ocurren estas cosas, no? ¿Cómo se te ocurren estas cosas? A toda esta gente que escribe historias, yo les tengo una gran admiración por la manera en que escriben estas cosas que ¿cómo se te ocurrió eso? O sea, ¿cómo alguien puede escribir una historia que técnicamente no tiene inicio, ¿no? O sea, si se ponen a pensar, Isayama, para que todo tuviera sentido, tuvo que haber escrito todo, o sea, todo y todo al mismo tiempo. Yo no sé cómo le hizo, porque obviamente no hizo eso, pero si es una persona que se va inventando cosas sobre la marcha o tiene solo ideas que ya sabe dónde van a ir, pero tiene que conectar un momento con el otro. El hombre es un dios para hacer eso, ¿no? Y Dios mío, ok. Yo no sé cómo vaya a terminar Attack on Titan, pero al menos la parte 2 de la temporada final fue soberbio. Excelente aquello. Pero bueno, pasemos a Spy Family. Spy Family fue un anime nuevo, estrenado este año 2022 también. Y fue muy bueno. La verdad, les voy a ser sincero, la primera parte me cautivó más que la segunda. Más que nada porque la primera parte era la primera exposición que estaba teniendo a estos personajes y a esta historia. Y llegaban puntos durante los finales de la primera temporada que quería llorar. Habían momentos durante la primera temporada donde estaba a punto de soltar una lágrima. Simplemente por lo cute que era, ¿no? Simplemente es una serie muy bonita y muy dulce, ¿no? Es un gran respiro después de estar viendo pura sangre en Bleach, en Attack on Titan, en Cyberpunk, en Chainsaw Man, en Berserk. O sea, es un bonito respiro y un muy bienvenido respiro, la verdad. Es una serie muy bonita. Respecto a la parte 2, sigue siendo igual, ¿no? O sea, no cambió casi nada. Pero sentí que ya no habían momentos donde al final del episodio quería llorar, pero seguía teniendo aquello como que me divertí mucho viendo este video. Yo creo que donde yo lloré, y esto se los tengo que decir, el día que se lanzó, el día que se subió el opening de la segunda parte a YouTube, fue una mañana, era miércoles, de hecho, y yo puse ese opening
Y cuando lo escuché dije, ok, estuvo bueno, vamos a ponerlo otra vez. Y lo volví a poner, y lo volví a poner, y lo volví a poner, y lo volví a poner. Ahora, yo iba a clase, ¿ok? Yo iba a clase y no tenía pensado que haber escuchado como 5 veces ese opening me habría tenido llorando como yo estaba llorando. O sea, yo estaba llorando como no tienen idea, como que me acababan de agarrar el corazón, me lo hicieron papilla, me lo reventaron y me lo volvieron a meter. Yo estaba mal, yo estaba mal cuando escuché ese opening. Y no sé por qué, la verdad. O sea, eran los visuales hermosos y la canción. Yo sé que a muchas personas les gusta el primer opening más, a mí me gustó más el segundo. Sorry, me gustó más el segundo. Y no sé por qué estaba llorando tan mal. Y lo divertido es que, como sigo teniendo clases en línea, que estaba aquí en mi cuarto escuchando esa canción y luego recordé que tenía que entrar a clase y entré a clase a moco tendido, así con los ojos hinchados y por suerte pude mantener mi cámara apagada, así que nadie me preguntó qué estaba pasando, pero lo divertido era que iba a participar en una exposición, así que tenía que hablar allí todo, todo así. この目が変だ景色に一つずつリボンかけて。Fue muy divertido. Pero bueno, eso fue Spy Family. Luego Bubble. Ok. Tenía que haber una manzana podrida. Ok. Bubble es una película que se estrenó en Netflix. Ok. Y cuando vi los trailers me sentí muy emocionado. Dije, ¿qué es esta película de parkour con burbujas? ¿No? Pero la verdad, la película no me cautivó para nada, o sea, tenía bonitos visuales y lo que sea, bonita animación y la chica esta, la que no me acuerdo su nombre, la chica esta que era como un espíritu del mar o algo así. No sé, sentí que su romance con el prota no era tan bien construido como la película piensa que lo es, al punto de que cuando llega al final y algo pasa y te tenés que despedir de la muchacha, pues realmente no te pega como la película piensa que te está pegando. No estás sintiendo lo que la película te quiere hacer sentir, porque estás escuchando la música que, si no me equivoco, fue la música de Hiroyuki Sawano. Estás escuchando la música y la música de la nada se pone fuerte y es como que, ah, aquí es donde tengo que llorar, película. Ah, ya, no, no, gracias. Hoy no. Porque realmente no me transmitió nada. O sea, estaba, para empezar, aburrida la película. Me gustó el principio donde estaban haciendo la competencia de parkour con las burbujas y lo que sea. Pero cuando llegabas, al momento del romance, no se sentía genuino. Yo no sé si solo yo me siento así. Le puse calificación 6 de 10 porque no me pareció una mala película, pero sí sentí que falló en varios aspectos, en varios aspectos en los que la película realmente pensaba que había tocado algo en mi corazón, pero no lo había hecho, ¿no? Pero no es mala la película, sino es como he visto esto hecho mejor, ¿no? He visto esto hecho mejor en otras cosas. No sabría nombrar qué otras cosas, pero lo he visto hecho mejor. Y lo puedo, o sea, puedo sentirlo en mi corazón, ¿no? Así que sí, Bubble fue creo que la manzana podrida de la temporada, porque realmente estuvo. Pudo haber sido mejor. Tuvo toda la oportunidad de haber sido mucho mejor. Pero bueno, continuemos. Luego tenemos Berserk. The Golden Age Memorial Edition. Ahora, para los que no sepan de qué se trata esto no es un nuevo anime. Estas son películas que era una trilogía de películas que adaptaban el arco de la Edad Dorada de Berserk. Y esto es como una Memorial Edition en honor a Miura, ¿no? Por la muerte del autor Kentaro Miura. Y básicamente era una remasterización de las películas, habían mejorado los modelos CGI de los personajes, algunos modelos CGI les pusieron un dibujo encima, ¿no? O sea, les pusieron como un dibujado encima para pues mejorar la calidad del modelo CGI y le añadieron nuevas escenas. Yo no he visto las películas, yo ya leí todo Berserk, estoy al día con Berserk,
Pero yo no he visto las películas, entonces realmente la razón por la que me puse a verlas es justamente porque nunca vi las películas. Y cuando empecé a ver de que habían mejoras y lo que sea, dije, ah, mira, ok. Pero luego me doy cuenta de que le añaden escenas que yo pensé que sería básico adaptar eso a una película si estás adaptando Berserk, como la escena de la fogata de los sueños, ¿no? O la hoguera de los sueños, más bien. Que es una escena muy importante en Berserk que no estaba en las películas, que fue una adición para la Memorial Edition nada más, con una nueva canción de Susumu Hirasawa. Que Dios mío, ese hombre, he estado escuchando música de Hirasawa por unos tiempos ya, desde que descubrí su música, gracias a Berserk. Desde que descubrí su música, man, el hombre es un dios. Con su música, toda rara su música, pero muy buena. Muy buena música. Pero sí, la Memorial Edition me pareció una muy buena. O sea, obviamente los últimos episodios, que es básicamente la última película, la película que por lo visto fue la mejor tratada de las tres, no tiene tantas mejoras, pero vaya, la película termina añadiendo escenas como, bueno, extiende la conversación que tiene con Casca cuando caen del acantilado, y Casca está teniendo problemas con su periodo y está platicando con Guts y lo que sea. Añaden más diálogo ahí y te medio podés dar cuenta porque la actriz, bueno, han pasado 10 años desde que salieron esas películas. Obviamente la actriz ya no va a hablar igual, ¿no? Es de esperarse. Y te puedes dar cuenta que tanto el actor que hace a Guts y el actor que hace a y la actriz que hace a Casca ya están. Ya les suena la edad en la voz, ¿no? No de que están viejos, pero sí ya no suenan como sonaban hace 10 años. Era de esperarse. Pero sí, te puedes dar cuenta qué es lo que añadieron debido a ese cambio en el tono de voz. O una voz un poco más madura. Pero hay escenas donde no te das cuenta, como la hoguera de los sueños, que es una escena que nunca estuvo en las películas y que se añadió solo para la memoria de Edition, y fue adaptada muy hermosamente, debo decirlo. Todo el tiempo son los modelos CGI de Casca y Guts y son perfectos, se ven muy bien. O sea, yo sé que la gente quería ver una nueva adaptación de Berserk, una continuación a estas películas, que es lo que la gente estaba teorizando, ¿no? De que van a sacar este nuevo anime. Esto quiere decir que van a sacar un nuevo anime, ¿no? Van a continuar con el arco de los niños perdidos, o van a adaptar el arco del espadachín negro. Y no fue el caso, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que el gran anuncio que tenían para esta serie era el lanzamiento de los Blu-rays de dicha serie, ¿no? Que vaya, tal vez para muchos eso sea una mala. Un mal lanzamiento o una mala noticia. Pero realmente, si te pones a pensar, esta serie añadió nuevas escenas, añadió nueva música y extendió diálogos. Entonces ya las versiones de los Blu-rays de las películas estarían desactualizados, ¿no? Entonces entendería, o sea, si yo me meto en la mente de los japoneses ahorita y digo, vamos a anunciar para esta serie que todo mundo quiere una nueva adaptación, vamos a anunciar los Blu-rays de esta Memorial Edition. ¿Por qué? Porque las versiones anteriores están desactualizadas. O sea, si yo me metiera en la mente de un ejecutivo o de quien sea en marketing que se encargue de eso, yo digo, ok, tu idea tiene sentido. No es lo que la gente quiere, pero tu idea no está mal, ¿no? Así que yo realmente ya sabía, o sea, no sabía que era el Blu-ray lo que iban a anunciar, pero yo sabía que no iban a adaptar, no iban a seguir el anime, ¿no? O sea, no es así de fácil. Pero bueno, Berserk Memorial Edition, si no han visto ni una versión animada de Berserk ni el anime de los 90s que actualmente se encuentra disponible en Netflix, creo que pueden darle un chance a la Memorial Edition. Obviamente hay mucho material que no está debido a tiempo, ¿no? Cuando se realizaron las películas, pero escenas muy claves sí se encuentran, ¿no? Hay escenas muy claves en la Memorial Edition que finalmente vieron la luz del día y que son muy importantes para la historia de Berserk, que vas a poder ver. Entonces, si te gusta Berserk, puedes ver la Memorial Edition. Pero bueno, continuemos. Chainsaw Man. Aquí es donde se va a poner controversial el video. So, Chainsaw Man. Miren. Chainsaw Man tiene el mismo síndrome y fenómeno que tuvo Jujutsu Kaisen y Demon Slayer cuando salieron. Y de
qué estoy hablando. La gente, antes de que se estrenaran los animes de Jujutsu Kaisen y de Demon Slayer, todos estaban hablando de esos animes como que eran la segunda llegada de Cristo. O sea, todos estaban hablando de que iba a cambiar la industria para siempre, ¿no? Y de que la historia era 10 de 10, o sea, ni la Biblia se escribió con tanta calidad. Y lo mismo pasó con Chainsaw Man. Ahora, yo no dudo que el manga actualmente donde se encuentre ha de ser lo que la gente dice que es. No lo dudo. Pero este es el inicio de la serie. Así que yo ya sabía, por cómo empezó Jujutsu Kaisen, el anime, no el manga, por cómo empezó Jujutsu Kaisen y por cómo empezó Demon Slayer, yo ya sabía de que esto no iba a ser la gran cosa, ¿no? Iba a ser un 7-8 de 10, ¿no? Y yo lo empecé a ver y me tomó por sorpresa porque, vaya, no sabía nada de la serie. Me tomó por sorpresa las motivaciones del prota, ¿no? El prota tal cual es un gran dilema para mí. No me había presentado ninguna otra serie un prota como Denji. Muy interesante, la verdad. Y un buen concepto, en mi opinión. También que su meta en la vida es puras cosas banales, ¿no? Puras cosas lujuriosas que no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, es algo que nunca había visto en otra serie y me llamó bastante la atención. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, no me pareció la segunda llegada de Cristo como todos lo estaban haciendo. Y de hecho, hay algo respecto a la animación de Chainsaw Man que quiero discutir un poquito. Y es que la animación entre que me gusta y no me gusta, y la razón por la que no me gusta no es porque se vea mal, sino de que estoy pensando que hace poco salieron unas acusaciones respecto a MAPPA y cómo MAPPA pues pone a sus empleados bajo condiciones laborales tal vez no las mejores. Y cada vez que veo un episodio de Chainsaw Man y veo el opening y veo que todos los episodios tienen un ending diferente y veo que incluso las escenas de diálogo están animadas con una gran fluidez, me preocupo por eso que escuché respecto al estudio MAPPA. Y si eso es cierto, significa que ese anime en particular, Chainsaw Man, tenía muchas personas trabajando posiblemente sin poder ir a su casa temprano en una escena de diálogo, ¿no? Y usualmente una escena de diálogo no se mueve tanto, pero en Chainsaw Man los personajes están mueve y mueve y mueve y mueve. Parece Akira, ¿no? O sea, parece Akira. Y Akira, por cierto, miré Akira por primera vez en Blu-ray y está preciosa esa película. Pero bueno, volviendo a Chainsaw Man. Denme un segundo, tengo un pollo atorado. Volviendo a Chainsaw Man. Su animación me preocupaba. No les voy a mentir. Su animación cuando yo la miraba me preocupaba. Dije, ok, escenas de acción excelentes. Eso usualmente así se ven. Pero ya las escenas de diálogo donde es, pues vaya, es una escena, por ejemplo, donde están pateándole los huevos a una persona. Y ves, la animación en su cara es muy fluida y hay partículas de saliva saliendo y sudor bajando y sudor salpicando de su piel y todas las arrugas y todos los gestos de la cara. Y te pones a pensar, man, ahí hay alguien trabajando, ahí hay el sudor, lágrimas y sangre de alguien, ¿no? Y te llegas a pensar que ¿qué tan necesario fue eso? ¿Qué tan necesario era animar a 30 cuadros por segundo un hombre siendo pateado en los huevos, ¿no? ¿Será que MAPPA está jugando algún juego de ironía con nosotros? ¿Será que este pensamiento que siento fue parte del plan de MAPPA? ¿Será MAPPA Aizen? No, la verdad, sí me llegué a preocupar un poquito. O sea, tal vez sea una idea tonta que tengo yo en mi cabeza, ¿no? Tal vez sean puras conjeturas mías. Pero sí, no sé, me incomodó un poquito, no les voy a mentir. Respecto a la serie tal cual, está ok. Es lo que yo pensaba, un 7 u 8 de 10. No es mala, pero no es la segunda llegada de Cristo que todo el mundo estaba diciendo que lo era. Ahora,
la cereza del pastel. La serie que hemos estado cubriendo durante ya un año, desde el diciembre del 2021, cuando salió el primer trailer al que reaccioné en este canal. Y de hecho creo que fue ese mismo mes que saqué el primer resumen de Bleach. Por cierto, toda la serie de Bleach está resumida en mi canal. La gente de Latinoamérica les recomiendo que los vayan a ver, ya que Disney se aseguró de que no los puedan ver en ningún lado. Pero bueno, sí, Bleach, ¿qué puedo decir de Bleach? Es mi serie favorita, es mi manga favorito y ha sido tratada como los dioses, ¿no? Si la Capilla Sixtina fuera un anime, sería Bleach, ¿no? Si todas las pinturas del Vaticano fueran un anime, sería Bleach. No, la verdad es que miren, a mí me alegra mucho que este anime, y justamente hoy estaba viendo una tabla donde estaban mostrando cuál fue el anime de la temporada, ¿no? El top 10 animes de la temporada, y me alegra mucho ver que Bleach era el número 1. Me alegra ver que Bleach le está yendo tan bien después de regresar. Creo que es el poder de los tres grandes, ¿no? Pero ahí te das cuenta de por qué Bleach era uno de los tres grandes. Ahí es donde te das cuenta. Y aquí es donde te das cuenta todas esas opiniones de no, el último arco es malísimo y que no sé qué. El último arco es, después de la Sociedad de Almas, todo se fue a la mierda en Bleach. Y el último arco es lo peor que puede existir en la vida. Es igual de malo que el arco de la guerra de Naruto. Man, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Este arco no es malo. Este arco cero es malo. Especialmente con las adiciones que ha estado haciendo Kubo a la historia con el anime. Y eso es, man, hay muchas cosas trabajando a favor de Bleach ahorita. Que Kubo sea el supervisor general del anime ayuda bastante. Que él esté añadiendo historia al guión de la serie. Que él esté apoyando al director en la serie. El director basadísimo que tiene la serie también. Que de alguna manera juntó escenas para que estuvieran pasando al mismo tiempo. Escenas que pasaban desconectadas una de la otra en el manga. El man las unió y dijo, estas van a pasar al mismo tiempo. Y estelar, o sea, es un muy buen director. Todos los actores volvieron. Y man, ha sido una muy hermosa adaptación. Una pero preciosa adaptación, man. Agarraron el manga y dijeron, esto lo vamos a hacer la Divina Comedia. Y es, me alegra mucho que le esté yendo muy bien a Bleach, la verdad. Después de años y años y años de estar escuchando cómo las personas hablaban mal de Bleach, cómo youtubers sacaban videos diciendo puras estupideces, y obviamente voy a mencionar al youtuber Super Eyepatch Wolf, porque él es el causante de muchas opiniones erróneas de Bleach. Y de hecho, me refiero a un video que él sacó que actualmente está borrado o privado, ya nadie lo puede ver. Que es un video que era de Bleach, que si no me equivoco era La Caída de Bleach el nombre del video. Donde él decía que no, que Bleach bajó de popularidad y cancelaron el anime. Y mostraba una tabla con barritas de popularidad, como que eso tenía sentido. Y el pedo es que vaya, todo eso era, en inglés se dice misinformation, ¿no? Que es desinformar, esa es la palabra en español, era desinformación. Y esto no lo digo yo, que vaya, yo sé que es desinformación porque el anime no fue cancelado, el anime simplemente decidieron detenerlo y luego volver. Si ustedes saben, la actriz que hace a Rukia dijo que el anime tenía luz verde desde el 2017, o sea, un año después de que terminó el manga, ¿no? Entonces yo sabía que el anime no había sido cancelado, de hecho, muchas personas lo sabíamos, pero la gente que habla mal de Bleach hace más ruido. Y nuevamente, yo no estoy diciendo que él dijo desinformación en su video. Él mismo lo dijo. Él hizo una respuesta a ese video diciendo, sí, esas tablas que enseñé en mi video, me las inventé. Y es como que, wow. O sea, tanta gente ha estado dice y dice lo que él dijo en su video, que convirtió la comunidad de anime en... O sea, empezaron a decir cosas de Bleach que no eran verdad. Y que todas venían de su video, ¿no? Esa opinión de, man, después de la Sociedad de Almas todo se va al carajo, es la cosa más falsa del mundo. Yo argumentaría que después de la Sociedad de Almas empieza el verdadero Bleach. Pero bueno, esas ya son mis ideas, ¿no? Esas ya son mis opiniones. Y sí. Él mismo
sacó un video desmintiéndose a sí mismo y le hizo un re-review a Bleach. Y aún así empezó a decir cosas. Y empezó a decir unas cosas como que no vio de regreso. Porque en su video él dice que volvió a ver el anime. Y es como que no lo viste. ¿Y sabes por qué sé que no lo viste? Porque dijiste que Hueco Mundo es el equivalente al infierno en Bleach. Teniendo en cuenta que los primeros episodios de Bleach aparece el infierno. El de verdad. Porque Hueco Mundo no es el infierno. Pero bueno. Ya dejemos de hablar de Super Eye Patch Wolf. Y de hecho, terminemos este video de una buena vez. Aquí termina este video, aquí terminaba esta lista. Obviamente no es tanto. Bueno, según entiendo llevo 40 minutos grabando. Pero no era tanto. No he visto tantas cosas este año como me gustaría. La verdad, siento que vi lo que usualmente veo. O sea, vi, a ver, miré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 series. ¿Y cuántas vi en 2021? Miré. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Wow! O sea que me quedé corto este año. Pero no, pero es que me puse a ver otras cosas, ¿ok? Me puse a ponerme al día. De hecho, posiblemente esas series de 2021 las vi este año. Estoy muy seguro que Sonny Boy la terminé este año. Estoy muy seguro de que Link Click lo miré este año. De hecho, creo que no hace mucho le hice video a Link Click. Pero bueno, terminemos de una vez con este video, gente. Esos fueron todos los animes del 2022 que vi en el año 2022. Espero les haya gustado este video. Sé que me regué un poco hablando de todas las series. Pero espero les haya gustado este video. A mí me gusta hablar, ¿no? De eso se trata mi video. Se habla de hablar de las cosas que a mí me gustan. Y de las cosas que veo en general que tal vez no me gustaron tanto. O que no me siento tan apasionado al respecto, ¿no? De igual manera hablaré de ellas para dar mi opinión. Porque no tengo con quién hablarlo. Pero bueno. mi soledad aparte. Espero les haya gustado este video, gente. No se olviden de suscribirse, dejar su like. Yo sé que este fue un video muy largo. Espero hayan ido por palomitas cuando vieron lo largo que era el video. O hayan, no sé, agarrado un sándwich o un vaso con agua. Aún así, nos vemos en el siguiente video, gente. Tengan un excelente inicio del 2023. Bye.